Hola gente, que estamos en un nuevo vídeo de Witcher 3. Y bueno, estamos aquí en el castillo este de Wycima. Y recordaréis que el capítulo anterior nos acicalaron un poco, nos afeitamos y todo, porque teníamos una barba importante. Y decir que es verdad, no lo comenté creo, pero hace tiempo leí, antes de que saliera el juego, de que la barba de Geralt crecería, ¿vale? Si no la afeitamos y tal, va creciendo, va creciendo. O sea que yo la dejaré crecer un poco, a ver si es verdad. Supongo que sí, a ver si lo han dicho. Ahora estamos afeitados a tope, así que a ver cómo va creciendo. En el capítulo anterior tuvimos una pequeña reunión con el emperador de Nilfgaard. Nos trajo Yennefer hasta aquí. Y por lo visto tenemos que buscar a Ciri, la hija del emperador. Ciri es ese personaje que veíamos al principio del juego en ese tutorial. Y bueno, nos encomendaron la misión. Yo ahora, antes de empezar a grabar, jugué con este tío una partida de las cartas a Win. Y a la primera el cabrón me ganó, pero a la segunda le gané yo a él. Y nada, no voy a enrollarme mucho más. Lo que sí voy a hacer, a ver, es cambiarme esto, porque creo que... aquí está, sí, me habían devuelto mis cosas. Y a ver, ¿dónde están los ropajes de brujo, tío? Es esto, ¿no? Esto por ahí. Vamos a cambiarnos ya los guantes y las botas, ¿no? Eran estas las que llevaba yo. Es verdad. Espera, tengo que equipar aquí la hostia de cosas. La ballesta. Ay, que me lío. La ballesta, la espada. Esta es la de plata. Vale, tengo esta que usaba ahora. Y poco más. Esto no sé qué hacer con ello. Lo venderé, tío, o algo, porque vamos. El trofeo. Espera, tengo otro trofeo. ¿Qué es esto, tío? La cabeza del grifo debe ser 10% probabilidad de desmembrar. ¿Y esto qué me daba? A ver. 5% de experiencia adicional por humanoides. Bueno, voy a dejar ese trofeo de momento puesto. Ya veré cómo lo voy haciendo. Y misión principal. Aquí la tenemos. Viaja a Velen. Geralt viajó a Velen para encontrar a Ciri, algo que dejaba claro su devoción por ella. Solo los que han visitado este lugar saben lo horrible que puede ser. En aquellos tiempos se conocía como Tierra de Nadie. ¿Por qué? El emperador todavía no lo había conquistado. Temeria estaba sumida en el caos y los redanianos y ya se habían retirado hacia el norte. Por tanto, aquellas tierras estaban en manos de nadie, y nadie resulta ser un dirigente nefasto. Geralt necesitaba encontrar a un agente imperial llamado Hendrik, que había estado trabajando en el caso de Ciri para que le facilitase toda la información que tuviese sobre ella. Vale, pues vamos a seguir por aquí lo que nos marca el camino, ya con nuestras ropas. Y vamos a donde nos indican. Es por aquí. Viaje rápido. Castillo de Wycima. Vale, aquí tenemos las diferentes regiones. Por lo que veo, Velen, Tierra de Nadie. Esta provincia de Velen, que antiguamente perteneció a Temeria, se ha convertido en un desierto arrasado por la guerra. Y tenemos un único punto de viaje. Aquí veo que hay un mogollón de tablones. Por lo que veo aquí, tablón de anuncios con sus misiones. Ya lo iré pillando como siempre para ir haciéndolo poco a poco. Vamos allá. Geralt y Yennefer se reunieron, pero algo más importante sucedió en Wycima. Geralt aprendió que Cirilla, su one time ward, había regresado de lejos y estaba en peligro. Él la definió a la emperor's command y Yennefer's behest. Vale. Cargando. Pues parece que vamos a una nueva zona. Hasta ahora habíamos estado en ese sitio que se llamaba Huerto Blanco. Y bueno, aquí esta pequeña... El capítulo anterior fue en este pequeño castillo. Bueno, pequeño. A ver, comparado con una región entera, sí, pero... Castillaco, ¿eh? Y ahora, bueno, vamos a una nueva zona. A ver cómo se da la cosa. Buscamos a Ciri. A ver si no tarda mucho en cargar. Por lo menos te ponen estos pequeños consejos ahí mientras carga. Que a veces, oye, puedes descubrir cosas que no sabías o se te habían pasado por alto. Como en el Bloodborne, que cuando cargaba no salía nada, pero luego con una actualización sí lo pusieron. Salían pequeños consejos y tal. Pero cuando grabé la serie, pues no. Nada de nada. Vale, aquí está ya. Velen, norte de Temeria, 5 días después. Vaya viajecito, ¿eh? Larguillo, 5 días, nada menos. Ah!
la conexión nilfgaardiana. Ve a la posada de la encrucijada. Y ya se había ido a llegar al de cerca, sí que han pasado 5 días y sí que ha crecido un poco la barba. Pues mola ese detalle, sí señor. Vale, y mira, tenemos aquí la casa de Grifo. El caballo, cómo mola, tío. Vale, en el The Witcher 2 teníamos los trofeos encima, pero como no teníamos caballo, lo llevaba Geralt encima. Uy, me marcaba por un sitio y no puedo ir por el camino este. A ver, vaya lío, tío. Me marca el camino por un sitio y luego por otro. Por cierto, aquí es esto mierda todo, ¿no? Vaya tela. En fin, vamos allá. Pero acelera. Nuevo indicador, Valdemora. Vale, voy descubriendo ya indicadores nuevos porque aquí no conocemos nada. Empieza una tormenta. Mal asunto. Mira, ahí hay una misión secundaria. Pero bueno, yo en principio, como siempre he dicho, me centraré en la principal. Y alguna, a lo mejor, secundaria, si me pilla de camino, por lo que sea, tal, pues la hago, pero bueno, eso no. Por ahí atrás también me marca otra, por lo que veo, joder. Es que tiene pinta de ser inmenso esto. Ya me he trabado aquí, por cierto. Vamos, anda. Estamos cerca ya del objetivo. Mira, ya hay lluvia, viento, hay un tiempo de perros. Vaya tela. Empezamos bien. Bueno, decía que estaba cerca, pero ahora me alejo unos metros. No frenes, caballo. Esto es lo que no entiendo. A veces pasa que se para el caballo solo. No sé por qué. Otra vez. Posada de la encrucijada. Vale, parece que es por aquí. Tendremos que entrar en la posada, pues. Vale, vale, hombre. Pregunta por el agente llamado Hendrik en la posada de la encrucijada. ¿Al tabernero mismo valdrá? Mierda, y me pongo aquí a apagarle las velas. Looking for a man goes by Hendrik. What you want with him? Want to talk to him. What about? Give me a bottle of something strong. You gotta go. I'll open the back way for you. Haven't finished my drink yet. Innkeeper, vodka. Who's this? Brave warrior, looks like. Got two swords, see? Oi, great boy. What's the point of having two swords? Wonder if he keeps an extra prick in his trousers too. You fucking deaf. Gonna say who you are? Or do I need to loosen your tongue with me knife? How about I buy everybody around? Why would you? Got the coin for it. Simple as that. I don't drink with strangers. When we share a round, won't be strangers anymore. Then we go our separate ways. And which way might yours be? On my way to Novigrad. City of whores and whoremongers. To your health and mine. Bottoms up! If you want to rest, come with me. Or the bench you can use. Termina de hablar con el posadero sobre el agente llamado Henry. Bueno, aquí realmente no tenía ganas de meterme en líos nada más llegar, entonces fui un poco cortés. Pero ganas de darle unos espadazos no me faltaron tampoco. Pero bueno, digo, no lo vamos a liar ahora, que es muy temprano. Y a ver qué nos espera aquí el tío este. Si nos dice lo que queremos o algo, el paradero de ese personaje. Thanks for not starting a row with those swine. I don't generally poke my nose in other people's business. Looking to stay the night? No. I'm looking for Hendrik. Man lives in Heatherton. Don't know where that is. Other side of the hill.
Looked that away this morning and saw a strange glow. Imperials on the raid, perhaps. But who knows? Anything else you can tell me about Hendrik? Odd fellow. Arrived from who knows where and for no apparent reason. Shacked up with a widow whose husband was stabbed for a scrap of bread. Baron's men don't like strangers. Aye, he stays out of their way. Always seems to know when they're coming. Always manages to disappear. Thanks, Inkeep. Busca a la gente llamado Hendrik en la aldea de Villabrezo. Vale. Pues vamos para allá. Otro pasito que nos tenemos que dar. ¿Dónde está? Ah, vale, aquí. Mi caballo. No, este no es el mío. ¿Dónde está el mío? Ah, aquí. Hostia, vaya bug, tío, mira. Está atravesando el carro ese. Hostia, ¿ahora cómo subo en ti? Cabrón. Voy a alejarme un poco y llamarlo a ver si viene. Claro. Hostia, chaval. Vale, vamos. Bueno, este tipo de juegos no es tampoco raro, ¿no? Que tenga... Joder, tío. El manejo del caballo a veces me hace un poquito tosco, tío. No sé si soy yo o es el juego, pero bueno. Decía que... Madre mía, pero... Hostia, tío, tonto. Mira que... Hostia. No tra... Ah, no, es que no pasa de aquí, pero... ¿Qué cojones? ¿Qué pasa, tío? Iba a comentar que... En este tipo de juegos, a ver, no es raro que haya algún que otro bug. A ver si viene él solo para acá. Vamos, joder, tío, a mí no me dejaba, vea tela. No es raro, incluso es normal que tenga algunos bugs al ser un juego tan grande, ¿no? Siempre que no sean bugs también que te impidan continuar la aventura, en plan que se te jode la partida por una misión que no te continúe, que hay juegos que ha pasado eso. Pero ¿qué pasa, tío? Oye, ¿es un día troll o qué? Vamos a ver. Nada, tío, que... Bueno, por ahí no podía ir, por aquí sí, en fin. El tema bugs, lo que estoy comentando y me están pasando ahora. No sé si es porque estaba el caballo ahí en... No sé, tío, pero vaya tela. A ver, que por fin podemos continuar. Y eso, vamos, que mientras no sean bugs que te impidan continuar la partida. A mí en Batman Arkham Origins, para cuando esté subido esto, ya seguramente ya haya subido esa serie entera. La estoy subiendo actualmente cuando estoy grabando esto. Me pasó una cosa parecida cuando estaba grabando y cuando lo jugué en su día también. Lo mismo. Que me llegó a un punto en el que no podía avanzar la aventura y me tocaba empezar desde el principio. Y lo más frustrante es que no arreglaron ese error. No lo solucionaron con ninguna actualización. Vale, a ver, ¿qué tenemos? Ahora con el superviviente descubre lo que sucedió en la aldea. Hostia. Perro rabioso. Bueno, vamos, cabrones. Vamos. Vale, ya está. Nivel 4, qué buena. Un punto disponible, luego me lo pongo. Porque aquí parece que van a hablar. Calm down, it's over. Aye, it's over. All's past, never to be restored. I'll not forget that ever. Looking for a man named Hendrik, supposed to live in this village. Aye, he did. No longer. They nabbed him in that hut. If you'd have heard the cries, sir. If you'd have heard how a man can scream, how he can suffer. Tell me what happened here, step by step. They took him. Took them all. The sun was waning, see? And the dusk went crimson like blood. Thought to myself, strange. The toads, I cannot hear them. Thank you.
save terror through and through. Hendrix screamed, then he begged. By the end, he could do naught but moan. Here long, the terrors. Yet the village froze like in the heart of winter. You in that hut when they rode off? No, and I'll not set foot there. Never. Farewell, and peace of mind to you. Vaya tela, chaval. El pobre hombre acojonó y no es para menos. Encuentra al agente llamado Hendrik. Vale, me marca por ahí. En esta cabaña de aquí enfrente, ¿no? Sí, parece que sí. Bueno. Debe ser este. Parece que pasó a mejor vida. Tortured him. Maybe they missed something. Need to check his pockets. Trousers are stiff, as if hung out to dry midwinter. Maybe hid something in his jerkin. Damn, he's cold as ice. Nothing here. Should check his boots. Blood, congealed. Key hidden in his boot. Gotta fit a keyhole. Somewhere nearby, hopefully. Explora la cabaña de la gente con tus sentidos de brujo. Entrada del personaje actualizada, Hendrik. Vamos a mirarla. Tengo personajes aquí sin leer. Vale, son tantos ya que... Bueno, algunos como Triss, ya la conocemos, a Yennefer ya la hemos visto ya un poquito. Y aquí vamos a ver este Hendrik. Teniendo en cuenta el funcionamiento de los cuerpos de espías, no hay duda de que Hendrik no era su verdadero nombre. Sin embargo, el brujo no conocía otro apelativo para el principal contacto en Velen de su Alteza Imperial. Después de investigar un rato, Geralt descubrió que había un Hendrik que vivía en la aldea de Villabrezo. Por desgracia, Geralt llegó demasiado tarde. La aldea había sido saqueada, sus habitantes asesinados y el servicio de Hendrik en Nilfgaard terminó de la forma más violenta e inquietante. Uf, vale. Bandeja. No sé para qué será una bandeja, pero la pillo. ¿Y esto? There's a draft. Gotta be a space under this rubble. Guess I should do some cleaning. Abrir. Vale, supongo que la llave era para esto. ¿Hay escaleras? Pues no veo una mierda, tío. Voy a tirar porque no sé si hay escaleras o no. Vale, es verdad. Acabo de ver ahí al lado de la barra de vida una flecha hacia arriba. Eso debe ser que cuando tienes un punto de estos... Ay, mira, he desbloqueado una casilla de estas. Vale, vale, vale. Entonces quizás pille a ver qué hay por aquí. En las señales. Ard de largo alcance. Aumenta el alcance de Ard en 1 metro. Regeneración de vigor en combate 0,5 segundos. Igni, Arden, Quinn y Axia. Voy a poner un punto en Igni. Vamos a ponerlo ahí. Vale, bien. A ver, lo siguiente, para tener más casillas de estas, aquí nivel 10, nivel 6, nivel 8, nivel 9, pues estoy ya a niveles más altos, incluso aquí nivel 30, hostia. Vale, vamos a continuar. A ver, investiguemos. Aquí hay un cartel. Desaparecida, Tamara Strenger, hija del barón sanguinario, posible secuestro, gran recompensa para quien la encuentre. Vale. ¿Esto?
Bueno, vamos a mirar primero por aquí. Valuables left unlocked, on display, almost. Lost his mind, or... Interesting. A ledger. Payment for a sack of grain. Amount due for a charcoal shipment. Hendrik was masquerading as a merchant. What's this? Notes among the ledger entries. Clever. Interesting headings. Missing and wanted. Subject appeared in Skellige. Also sighted in Novigrad. Appearance unchanged. Ashen hair, scar on her face. Avoids contact with others. Drunken swine. So-called baron hosted subject at his castle. Or should I say, illegally appropriated fort. Reason unknown. Talked to baron at Crow's Perch. Clashed with a witch. Subject landed in swamp. Encountered a witch. Conflict ensued. Cause unknown. Find the witch. Talk to the peasantry. Village of Midcops. Caution advised. I'm being observed. Don't know by whom or why. Unsettling signs. Dog ran off. Water in bucket froze solid. Strange glow observed in the sky. Ill omen, peasants say. Somehow they learned Hendrik was looking for Ciri. Thus the torture. I'm too late. My only leads, the Baron, and some witch. Damn. Vale. Pues ha sido útil ese pequeño diario, notas que hemos encontrado, ¿eh? Y mira, si había escaleras. Misión cumplida, la conexión Nilfgaardiana. Pues igual dejo el capítulo aquí. Me salen ahora mismas misiones. Vamos a verlas. Dificultad de la misión. Algunas misiones podrían ser demasiado difíciles para ti en un momento dado. Junto al nombre de cada misión se indica el nivel recomendado. Cuando tu personaje llegue a ese nivel, estarás listo para emprender dicha misión. Vale, misiones principales tendríamos todas estas. Las piedras de nivel... Tengo nivel 4 y estas son nivel 6 y 5. Pues sí, creo que voy a dejarlo aquí porque voy a ponerme a hacer tareas secundarias. Sí, porque además aquí ahora había varios tablones y misiones secundarias. Así que voy a jugar un poquito fuera de cámara. Y ya nos vemos en lo siguiente, que no sé, haré alguna de estas misiones. Me da igual una que otra, la verdad. Así que nada, voy a ir despidiéndome. Espero que os haya gustado. Un saludo a todos y nos vemos en los próximos vídeos del canal. Adiós.